of a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Perros flacos, una novela tan daúden que fue premiada con la beca La Creación Literaria de la Comunidad de Madrid en el año 2019 y editada de luxe por el amigo José Luis, por el colega José Luis. Gracias. De Apache Libros, ¿no? Él es en parte responsable de que este libro tenga además dos perlitas. Una presentación del siempre enrollado, por lo menos antes enrollado, Jesús Ordovás. Hombre, por supuesto. Que supongo que para muchos lo conoceréis, el director y presentador del mítico diario pop de Radio 3. Uh-huh. Y además para muchos uno de los grandes impulsores de esa contracultura de los primeros años de la transición que hemos dado en llamar la movida madrileña, ¿no? Además, la otra perla es esta magnífica portada. Aquí la podéis ver más grande. Más. Ahí, exactamente, más fácil. Ahí está. Del grandísimo Miguel Ángel Martín, que a lo mejor a algunos así de primera no suena, pero fue uno de los grandes ilustradores del Víbora, esa revista que acercó el cómic, como te he dicho antes, a los kioscos, y sí, que los que en aquella época teníamos 8 o 9 años, nos acercábamos, además de comprar chuches, para mirarlas de reojo, porque sus portadas todas eran muy sugerentes, ¿no? Una novela que os va a flipar, ¿vale? De la que podréis fardar con los colegas, tanto si vivisteis la movida de los 80, es decir, si sois ya unos puretas, como si sois jóvenes y enrollados y os interesa conocer un poquito más de una época que sin duda cambió todo lo que es la cultura reciente de nuestro país. Pero vamos a irnos a una movida, os tengo que avisar que esta movida es una movida diferente, ¿no? Nos vamos a alejar un poquito de los focos de la movida, de esa élite cultural y económica de Madrid, de ciertos barrios, de Chamberí. Nos vamos a ir a otros sitios, ¿no, Maricruz? ¿A qué movida nos vamos contigo? Claro, es que podemos decir, ¿sabes esa movida madrileña de aquellos sitios emblemáticos como el Pentagrama, exacto, el Rocola, exacto, como la Vía Láctea? Aquella movida del barrio de Chamberí, de la Latina, de Moncloa, Chueca, de Chueca, Malasaña. Bueno, pues de esa no va. De esa no va. De esa no va. Eso, de eso no va el libro, no. El libro, es verdad que es sobre la movida está en el fondo de la novela porque se desarrolla en una década, es de la década de los 80, pero la movida la hemos trasladado al extrarradio de Madrid, concretamente a la Uva de Hortaleza. La Uva de Hortaleza es la Unión Vecinal de Absorción, una especie de instrumento del franquismo para acabar con el chabolismo, y nos hemos trasladado a ese barrio de las afueras de Madrid. Hubo movida allí. Hubo muchas movidas diferentes a la movida popular y tan conocida y tan luminosa y tan lúdica que conocíamos del centro de Madrid. Ahí veremos una movida quizá más reivindicativa en muchas cosas porque se partía de otra situación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí son los 9 personajes que vamos a conocer que se van a desarrollar y se van a mover en la Uva de Hortaleza. Uh-huh. Pero además, es una movida, como a ti te gusta decir, una movida de los parias, sin que le quede tiempo para el glamour, pero que comienza para todos en ese concierto de la noche del 9 de febrero, ¿no?, de homenaje a Canito, uh-huh, donde estaban grupos como Alaska y los Pegamoides, con la que hemos empezado, con la canción Odio, ¿no? Uh-huh. Y además, esta novela tiene una cosa que os va a flipar verdaderamente, porque en ella la música y la literatura tienen un papel muy importante. La música como herramienta, ¿no?, como instrumento de expresión y además como protesta, ¿no?, que va a ir definiendo a los personajes conforme van apareciendo, a sus sentimientos. Y además, no solamente eso, sino que vais a estar leyendo y vais a tener la oportunidad, ¿verdad, José Luis?, sí, de escuchar la música al mismo tiempo. Bueno, para ello hemos utilizado una playlist, ¿no?, que podemos leer con el libro, ¿no?, y a continuación. Yo quería recordar que a principios de los 80, hay que recordar, que estaba Barón Rojo, sacó su disco Volumen Brutal, un disco que ahora lo oímos y nos puede parecer un disco que está en plenamente de actualidad, ¿no? Uh-huh. Había muchas reivindicaciones en ese, un disco que tiene muchas reivindicaciones, que nos habla del contrapoder, ¿no?, de cómo combatir el poder y todo esto, ¿no?, muchas quejas, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que los poderes fácticos que había en ese momento trataron de ocultar, ¿no? Y entonces dieron más, vamos a volver al Cheli madrileño, más coba, ¿no?, a lo que era el pop que se estaba haciendo, que era un pop que era muy, digamos,
que se podía combatir contra él, ¿no? Con canciones muy insulsas, con unas letras muy poco reivindicativas, ¿no? En cambio, lo que buscaban, el movimiento heavy, lo que buscaban en ese momento pues era golpear al poder, ¿sabes? Y luchar contra él. Y estamos hablando de que Barón Rojo, Obús, Santa, todos estos grupos podían llenar estadios. El Penta, la Vía Láctea, el Rocola, tienen una afluencia más o menos 200, 300 personas, ¿no? Vamos a ver la influencia que podía tener un grupo heavy, ¿no? En ese momento, ¿no? Está claro exactamente, ¿no? Que hubo un problema muy grande, ¿no? Porque no todos triunfaron en la movida madrileña. Hubo mucha gente que se quedó en el camino, mucha gente que cayó en el gran drama, ¿no? Que sufrimos en Madrid durante los años 80, ¿no? Que fue la heroína. Mucha gente que no tenía trabajo, porque también los 80 fueron unos años muy luminosos, pero también hemos de recordar que hubo una tasa de paro bastante grande, ¿no? Y contra todo, y en ese mar de incertidumbres, de problemas, de heroína y tal, hubo bastantes náufragos que les costó llegar a costa, ¿no? Les costó llegar a la playa, ¿no? Sí. Y yo creo que esos son los protagonistas, ¿no? Del libro de Maricruz. Sí, los protagonistas en realidad se mueven en ese círculo. Es verdad que en los protagonistas vemos una especie de pesimismo en su actualidad, pero a la vez tienen como una esperanza de un futuro porque están siempre casi buscando los sueños y arañándolos. No, vamos a llegar, luego sabremos si se llega o no, pero ahí está la lucha, sí. Nueve personajes que viven entre 1980 y 1989, con sus sueños, sus peleas, miedos, sus penurias. Son nueve personajes, me gusta decir, son nueve jóvenes, entre los que hay una joven de 80 años, y es la más joven, me parece a mí. Sí. Y estos nueve personajes se necesitan todos, se aferran unos a otros, crean al final su propio sainete. Viven en una especie de teatro. Hay un personaje que además lo dice de cariño, la vida es puro teatro, y es que lo llevan hasta las últimas consecuencias. Sí. Crean una especie de vida paralela en un espacio muy especial, que es una peluquería del barrio de Hortaleza, la peluquería Manuela, donde ellos crean su propia factoría, emulando al The Factory de Warhol. Entonces viven en otro mundo y ahí crean, bueno, pues los amores, las rencillas también, ahí están los secretos. Sí. Segundo, que te iba a hacer una pregunta que parafrasease la música de los 80, ¿no? Y claro, tú en los años 80, en los años en los que se desarrolla la novela, eras una niña. Entonces, sí, yo quiero preguntarte, muy niña, efectivamente, ¿qué hace una chica como tú con un libro como este? Es decir, ¿de dónde sacas estos perros flacos y qué pulgas les pican, no? Bueno, les pican, sí, la verdad es que les pican muchas pulgas. A mí efectivamente me pilla la década jovencita. Entonces, lo bueno de eso es que he podido escribir un libro con una distancia temporal, porque no lo viví de lleno, y una distancia espacial también, porque hubo una época de mi vida que viví en Madrid. Entonces, yo recibía información de lo que estaba ocurriendo en Madrid y me parecía lo más maravilloso. Sí. Cuando regresé a Madrid, me di cuenta, regresé a finales de los 80 y digo, aquí hay muchas de las cosas que no me han llegado cuando yo vivía fuera de Madrid. Aquí hay otra movida. Sí, hay una cosa que es muy, muy casualidad, ¿no? O sea, la gente que vivía en Madrid la movida oía la movida que estaba sucediendo en el marquee londinense y todo esto, ¿no? Y cogía los rumores que ellos oían o que les habían contado, porque en aquella época los que podían viajar eran tres o cuatro. Claro. Más que nada, los protagonistas de la movida, si hacemos un poquito de currículum, vamos a ver que son hijos de directores de cine, hijos de embajadores, hijos o hijas de embajadores. Son gente de alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ellos eran los que podían viajar a Londres y traer las noticias selectivas que ellos querían. Aquí en la novela vemos que hay un personaje manteniendo distancias, ¿no? Que de la uva de Hortaleza se escapa al centro de Madrid y regresa siempre diciendo, no sabéis lo que está ocurriendo allí, y estáis metidos en este agujero, tenemos que salir. Es cierto. Entonces es un poco eso, ¿no? No viaja a Londres, pero viaja. Lo dices tú en la novela, en algún punto dice que unas lo dejan pasar
y otros la viven a su manera, ¿no? Que es lo que hacen estos perros flacos, ¿no? De alguna manera. La viven a su manera, alejado de ese centro, de ese foco madrileño. La crean, sí. La crean, crean sus propias movidas. Además, pero se sienten parte. Se sienten parte de la movida, es curioso, pero sí. Al final también algún personaje más que otro se sabe casi como desheredado. Entonces, bueno, quieren salir, unos lo hacen a través del alcohol, otros lo hacen a través de la cultura. Hay un personaje que busca mucho la cultura, el teatro, la música, que cree que es la forma de salir de ese agujero, entre comillas, y dejar de ser el desheredado que se siente. Efectivamente, así es. Pues, ¿qué te parece si, para entrar un poquito en harina con los personajes, pues vamos poniéndole un poquito de música, vamos, sí, dándole color, ¿te parece? Es verdad que la música me ha resultado casi como una justificación para cada personaje. Cada personaje me inspiraba una música o la música creaba ese personaje, ¿no? Entonces me parece muy buena idea, no te voy a decir yo que no. Una cosa curiosa también, que es verdad que aparece música que es anterior a la movida y que ya habla de esa especie de contracultura que se fraguaba en el Madrid, ¿no? Antes de los 80, ¿no? Porque ahí aparecen Iggy Pop, aparece, sí, el cantante de Pink Floyd, en fin. Claro, la novela también, igual que se desarrolla en el extrarradio de Madrid, fuera de ese núcleo de la movida popular, he querido también salir de la música de aquella época, quitando algunas canciones que escucharemos, pero es otra música que llega, música británica, música norteamericana, sí, también, y bueno, he querido romper también con la música que se espera de la movida. Claro, yo creo que la selección, bueno, vamos a escucharla, ¿no? Sí, venga. Yo creo que sí, adelante, ¿no? Empezamos, por ejemplo, un personaje es Guadaña, le llaman el Guadaña, y el Guadaña a mí me sonaba así. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. De la Moderna Editora, que tiene su sede en Cáceres, tenemos a este stand que nos trae pues una variedad muy importante y diversa de libros. ¿Cuántos títulos tenéis ya hasta ahora aproximadamente? No sé, alrededor de 30, 40, no te sé decir exactamente. Vemos aquí de todo, autores extremeños como Alonso de la Torre, ediciones de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, o aquí a Jorge García Robles con su libro, quizá tu próxima serie de Netflix. ¿Qué es lo que más está demandando la gente en esta Feria del Libro? Pues ahora lo que más está demandando es la trilogía del peluquero de Franco, que el primer tomo tuvo muchísimo éxito. El año pasado ya en la feria venían preguntando por el segundo, no acaba de salir, este año ya lo tenemos y ya se está vendiendo, se está demandando mucho este que ha salido. De hecho, va por la segunda edición. ¿Cómo está transcurriendo, en tu opinión, esta Feria del Libro después de dos años difíciles? El primero con, evidentemente, la pandemia en pleno auge, y el segundo con las mascarillas. Este es el primer año sin mascarillas. ¿Se está notando una mayor afluencia de público? Tenemos que tener en cuenta que estamos entre diarios, entonces la cosa, sobre todo esta mañana y ayer, ha estado muy flojita. Esta tarde, al haber ya presentaciones y firmas, parece que la cosa se está moviendo. Y sí, la gente tiene muchas ganas de feria, tiene muchas ganas de vernos las caras, se está disfrutando, se nota una diferencia con el año pasado. ¿Qué tal ha ido a tu editorial en este tiempo de pandemia? ¿Ha sido difícil o, por el contrario, como se dice en algunas publicaciones, el sector del libro ha pegado un empujoncito importante? Ha sobrevivido. Hay quien la ha ido peor, no nos podemos quejar, pero se ha notado la bajada en todo. Ha habido un estado anímico general que no acompañaba para nada, y al mundo del libro yo creo que le ha afectado en general. ¿Y de lo que tienes aquí, qué nos recomendarías tú personalmente a nosotros? Yo recomendaría todo, pero bueno, de novela os recomendaría la trilogía, de ensayo Sin ellas no hay nosotras, que es un libro de mujeres españolas que han aportado algo a la historia y que generalmente están bastante olvidadas, de teatro El funeral de los cerezos,
Es que, bueno, hay por ahí, no lo veo ahora mismo, hay un libro que se titula Se acabó el silencio, que es sobre, va sobre feminismo, sobre tres grupos de mujeres, mujeres con discapacidad, mujeres con enfermedades crónicas y el papel de cuidadora de la mujer, que son papeles que no se abordan mucho desde la literatura, y ese ensayo está genial. Además, aporta testimonios también. Es una diversidad editora muy importante. Mucha diversidad. Sí, ecléctica, dice la editorial, que es, y es completamente cierto. Que tengáis mucha suerte. Muchas gracias, buenas tardes. Libros sobre sexualidad, literatura erótica también, en este stand muy emeritense de Pussycat, una tienda que es conocida ya en Mérida. Esther Calvo, bueno, ¿cuáles son los títulos que presentáis en esta Feria del Libro? Bueno, pues nosotros traemos todos los años, lo que estamos trayendo son muchos materiales sobre educación sexual. A mí me gusta mucho trabajar con los niños, con toda la parte de educación sexual infantil. Entonces sí que he traído títulos nuevos, como puede ser Feminidad Salvaje, de Sonia Encinas, una sexóloga. Y también por aquí tengo Que sea amor del bueno, que también lo han publicado este año. Y lo hago como Madre Mente Puedo, para trabajar también la maternidad. ¿Cómo va desarrollándose esta edición para vosotros? ¿Es la primera vez que estáis aquí? Es nuestro segundo año. Y la verdad es que muy bien, goteíto, pero bueno, poco a poco la gente se interesa mucho también, porque al final sigue siendo un tema tabú, ¿no? Entonces se interesa mucho, y sobre todo que tengamos cuentos infantiles y toda la parte como más de educación sexual es lo que más sorprende, y bueno, pues preguntan mucho por el tema. Sigue llamando mucho la atención, por tanto. Sí, además esto es necesario, seguir insistiendo. Tenemos también una charla el domingo que entra dentro de la programación de aquí de la Feria del Libro, y que es precisamente sobre eso, cuentos infantiles para educar en sexualidad y en familia. Esther, si tuvieras que recomendarnos un libro, ¿cuál sería? Pues yo ahora mismo recomiendo el de Cómo se hace una criatura. Para todas madres, padres que quieran acercarle, pues eso, la parte de la reproducción a los más pequeños, un cuento que la verdad es que es muy llamativo por sus colores, y luego nos da pie a hablar de muchos temas, entonces me encanta. Espero que os vaya muy bien en esta Feria del Libro. Muchísimas gracias. Pues hace muy poquito les hemos ofrecido parte de la presentación del último libro de Maricruz Vázquez, Perros Flacos, que habla de la movida madrileña, y es de esta misma editorial que tiene un stand en esta Feria del Libro de Mérida, que es Apache. Bueno, cuéntanos cuáles son los principales títulos, las principales novedades que presentáis en esta feria. Pues en esta feria presentamos bastante de fantasía y terror psicológico. Es especializado en ese género, ¿verdad? Sí, fantasía, ciencia ficción, terror, tenemos algo de ensayo y novela negra. ¿Y qué tal ha ido el balance para este sector, para vuestro sector en el que trabajáis? Para nosotros, la verdad es que particularmente nos está yendo bien, no está yendo nada mal. Nos hemos visto afectados por pandemia, o sea que bien contentos. ¿Y la distribución qué tal? Bien, muy bien contentos también con ella. ¿También hacéis libros en formato digital, libro digital? Sí, claro, y audiolibros. ¿Qué porcentaje de vuestras ventas ocupa el formato digital respecto al tradicional en papel? Ahora mismo no te podría decir, pero vamos, el fuerte es en distribución y en ferias. Sigue todavía el papel imponiéndose, ¿no? Sí, estamos convencidos y además apostamos por ello. ¿Y qué nos puedes decir de este libro, Perros Flacos, que precisamente se ha presentado y se va a firmar ahora? Pues mira, es un libro que trata de los perdedores de la movida madrileña de los 80. Está muy bien y os lo recomiendo que vengáis a por él, que además va a estar Maricruz firmándolo. De los que nunca se habla, ¿verdad? De los que nunca se habla, de los olvidados, de los perdedores. Muchas gracias. A vosotros. Desde Madrid viene Apache Libros.
Manuel Torres, de Mérida Comics, está también presente en esta 41 edición de la Feria del Libro de Mérida. El cómic nunca muere, ¿verdad? No, y la verdad es que de un tiempo atrás da la sensación de que se ha revitalizado un poco la demanda por, bueno, géneros como el de superhéroes, el cómic americano, por todo el tema de Netflix, Disney, las series, las películas y tal, pues siempre ha tenido su público, pero ahora parece que un poquito más. No nos podemos quejar. ¿Cuáles son los principales géneros que ahora mismo más se demandan? Pues ya te digo, sobre todo por el refuerzo que tiene audiovisual, se nota el interés por la literatura gráfica japonesa, el manga y cosas similares al manga, porque hay muchas adaptaciones luego a series y que vienen de películas, y luego géneros más para todos los públicos y para todas las edades, que sería pues desde el cómic histórico, que también últimamente hay muchas más publicaciones, o esa es la sensación, y luego, bueno, pues cómic de temática nacional, por la autoría bueno, dependiendo de las editoriales y demás, pero bueno, hay mucho cómic de autor en España, cómics europeos, dependiendo para el gusto de cada uno, pero la verdad es que hay un poquito de todo, hay variedad. Y en cuanto a títulos, ¿cuáles serían las principales novedades que presentáis en esta feria? Bueno, ya te digo, la verdad es que he traído un poquito más de Marvel y de superhéroes que otros años, porque bueno, ya te digo, como hay mucha demanda ahora con las películas y las series que están poniendo y que la gente le llama la atención, pero luego tema histórico, de género, de novela, de thriller, también novela negra, de autobiográfico, hay varias editoriales nacionales que están haciendo cositas muy interesantes, de personajes y de eventos históricos, y bueno, todo un poco tiene su... Hay un poquito de todo. Hemos reforzado un poco los grandes géneros que son eso, y a ver qué tal. ¿Cuál sería el perfil tipo del consumidor de cómics aquí en Mérida? Pues la verdad que es variado, porque ya te digo, por ejemplo, la literatura gráfica oriental, el cómic, el manga y el cómic de superhéroes interesa más a priori a la gente un poco más joven, pero luego hay también público más adulto que le gusta. Y luego ya otro tipo de género, como ya lo que sería novela gráfica de autor o biográfica sobre algún personaje o de contexto sociopolítico, que también se utiliza mucho la literatura gráfica ahora con esos temas, eso ya ha variado, hay de todas las edades, desde coleccionistas a gente que nunca ha venido o nunca ha consumido cómics, le llama la atención porque es un formato diferente. En vuestro caso particular, la Feria del Libro tiene un peso importante en cuanto al número de ventas que podéis realizar. Se nota, es un buen fin de semana y tiene, bueno, no nos podemos quejar, habitualmente tenemos más bien la cosa, pero la verdad es que, bueno, aquí en el Templo de Diana, pues la zona de exposición es muy buena y está aquí abierto al público y bueno, se nota, es un buen fin de semana. Pues larga vida al cómic, ¿no? Esperemos. Gracias. Nada, a vosotros, hasta luego. Hay una cosa que siempre digo, siempre se la quito a Olga, a ella le dice una de las personas que salen en el libro, es que nadie me había pedido que le contara mi vida, es que nunca habíamos pedido a las personas trans que nos contaran su vida. Entonces, el libro sí es necesario en ese sentido. Lo contamos nosotros, somos el instrumento para que estas personas lo hagan y que tengan un medio en el que poder manifestarse. ¿Por qué? Hay una pregunta que gira siempre en torno a esto. Y ahora se debate mucho, se está debatiendo la ley, se está legislando, intentando legislar. Hay movimientos que están atacando a las personas trans. Y todo eso se hace desde gente que no ha pasado ni un solo minuto de su vida con estas personas, de gente que no le ha preguntado nada, que no saben cómo son y que no han tenido el mínimo interés en saberlo, porque nunca se le ha dado ese espacio, nunca se le ha dado esa voz. Y hablabas de voces y yo creo que el libro sí es necesario para que esa voz salga y se pueda manifestar. Claro. ¿Cómo tomáis la decisión los dos de repente de hacer un libro a cuatro manos de estas características que es único, lo hemos comentado ya, que no hay otro en el panorama nacional?
no la tomamos, fue Diego. A Diego se le ocurrió la idea, es que esto siempre lo cuenta él, pero hoy lo voy a contar yo. Él quería hacer una novela con un personaje trans, pero luego se le ocurrió hacer una serie de entrevistas y novelarla sobre vidas de personas trans de Extremadura. Y entonces me llama y yo le cuelgo el teléfono y le digo, no tengo tiempo, mándame un WhatsApp. Y me manda un WhatsApp y me dice, quiero hacer un libro sobre personas trans de Extremadura y quiero que lo hagas conmigo. Y yo le dije, vale. Y así fue la historia. Luego hay una cosa que nos preguntan siempre, que es, ¿y cómo elegiste ya la gente? Yo tiré de amigo, ¿sabes? Porque, claro, o sea, Leo, por ejemplo, que es una persona muy importante en mi vida, Leo tenía que estar, de hecho, Leo cierra el libro. Porque además la historia de Leo contrasta con la historia primera, que es Pepa, que la hizo Diego, porque Leo en su transición no ha tenido casi, recalquemos el casi, ningún problema. Pero obviamente Pepa, una mujer de 40 y tantos, peluquera, en Guareña, que se quedó en Guareña, hizo la transición en Guareña, pues obviamente sí que ha tenido muchísimas más dificultades. Tampoco el lugar de pertenencia implica que tú tengas más dificultades o menos, el hecho de tú vivir en una ciudad. O sea, nosotros tenemos, y se cuenta el caso de Victoria, que vive en Cáceres y está teniendo infinidad de problemas y sigue teniéndolos, la pobrecita mía. Pero sí que es verdad que, aunque hay puntos comunes en todas las historias, que obviamente hay una transición, hay prejuicios, hay una salida de a ver cómo se lo voy a decir a mi madre, a los amigos, en el instituto, en el colegio, etcétera, o si eres más pequeña, porque también hay niños en el libro, y hay una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que es Cristina, que también habla y de la que yo he aprendido un montón. Esa parte de contar las historias, aunque tengan base común, nos pasa como al resto de la población. Cada uno podemos tener más o menos ciertas vivencias comunes de haber vivido en 2000, estar viviendo en 2022 en Extremadura, pero luego son historias muy distintas también. Claro, realmente, el culpable eras tú. Sí, intentamos tener un abanico donde se reflejara un poco de todo. Eran 10 historias y sí que queríamos que hubiera distintas generaciones. Era muy importante lo que decía Olga. Queríamos que hubiera generaciones hubo un tiempo en el que tenían que marcharse, sobre todo de entornos más pequeños, ¿no? De entornos rurales, de pueblos pequeños. Tenían que marcharse e irse fuera, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, porque era muy complicado quedarse aquí. Y va, el abanico va desde gente que en una época tuvo que marcharse y otra gente que decidió quedarse aquí en la región y abrir el camino de lo que ha venido después, hasta las nuevas generaciones. Hay hombres, mujeres, personas no binarias, niños, niñas en este caso, Elsa, que fue también un símbolo del movimiento trans Pero no es la única niña que hay en Extremadura, que siempre parece que es que Elsa es la única niña trans de Extremadura, no es la única. Hay bastantes más. Y al principio, ¿sabes? Lo digo porque parece siempre que es que, o sea, de la infancia trans se habla muy poco y existen. Es cierto que lo decía al principio y cuando empezamos a crear esa lista y a intentar encontrar a la gente, pensábamos que iba a ser un poco complicado, también porque había que pedirle a gente que te contara su vida para que la contaras tú. Es decir, tengo que contar mi vida a dos personas que no conozco para que luego se la cuenten a todo el mundo, ¿no? Y en un momento como el actual es muy complicado. Es muy complicado porque puede tener consecuencias y estamos viendo que hay consecuencias. Se me ha ido la sí, lo pero, que diciendo. Pero ibas por bueno, una, realmente estábamos hablando de cómo se nos ocurrió esto, pero hemos empezado a divagar para variar. No, pero estáis contando cómo es. El libro efectivamente son 10 vidas, 5 y 5, con un reparto que además es atractivo incluso estilísticamente. Es decir, cada uno de ellos escribe con arreglo a su estilo, ¿no? Por eso, y tú lo has apuntado, quería preguntaros por la dificultad de ser fiel a una biografía que no es solamente una biografía de hechos, sino que es también una biografía de emociones, de sensaciones, de cosas que no se verbalizan, pero que tú notas que están ahí. ¿Esa complejidad estaba en vuestra transcripción? Sí, vamos a ver. Lo voy a contar porque es muy bonito. A mí me gusta mucho un cómic que se llama La infancia de Alan, que además es una serie de Manuel Guibert, que es absolutamente maravilloso. Y no lo busquéis porque está descatalogado, pero se publicará toda la serie completa algún día, en el que un dibujante
se encontró una vez en una isla perdida a la que fue de vacaciones a un señor que descubrió que tenía una vida muy interesante, le plantó una grabadora y luego hizo un cómic. Y yo me he tirado años pensando que qué bonito que alguien te ponga una grabadora delante y te diga cuéntame tu vida para que tú luego la cuentes a los demás. Y yo descubrí que un señor que había vivido en los años 40 en Estados Unidos hablaba de mí. ¿Sabes? Yo creo que las vidas de la gente realmente hablan de uno mismo. El reto escribiendo es que uno tiende a rellenar los huecos y sabes que es una vida de una persona que existe y tú no puedes rellenar los huecos. Yo lo cuento, por ejemplo, en la historia de Cristina. Cristina vive en pisos de acogida. La llevó la madre. Claro, yo me imaginaba la ropa de la madre, cómo fue, cómo dejó de ser. Claro, yo eso no lo puedo contar porque yo no lo viví. Yo tengo que contar lo que me dijo Cristina, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que hay el riesgo de ponerte a fabular, porque cuando tú escribes, tú tiendes a rellenar huecos que no tienes. Pero, obviamente, si tú estás haciendo un trabajo periodístico, sabes que no puedes rellenar los huecos. Puedes usar imágenes, puedes usar palabras de otra gente, puedes usar textos que ha escrito la misma gente a la que entrevista. Por ejemplo, Leo escribe mucho porque es investigador, ¿eh? Entonces, puedes usar palabras de otra gente, puedes usar debates, pero realmente tú te tienes que ceñir a la historia que ellos te han contado. Y cuando dicen, piensas en cómo la escribe, etcétera, yo es que nunca pienso en cómo la escribo, yo me pongo a escribir, ¿sabes? Diego usa muchas más metáforas y muchas más imágenes, ¿sabes? A mí me mandó una historia y yo decía, ¿qué hacen aquí unos estorninos? ¿Sabes? Pero que luego se ve porque salen los estorninos, ¿vale? Pero al principio era porque hay estorninos aquí, porque él tiene otra manera de mirar. A mí me gusta más la historia de Diego, siempre lo digo. Y ese es un peligro que hay, pero es bonito. Y la elección de los 10, de las 10 vidas, ¿os llegó? ¿La buscáis? ¿Habéis intentado que tenga un equilibrio respecto a pues, todas esas transversalidades que habéis comentado de urbano, rural, mayor, joven? Sí, sí, te contaba antes. Procuramos que hubiera un amplio abanico que reflejara también lo que hay ahora mismo. Nos sorprendimos mucho. Al principio pensábamos que era complicado, empezamos a llamar, a hacer llamadas, estuvimos hablando con Triángulo también para que nos pusiera en contacto con gente. Y cuando ya estaba cerrado todo el libro fue cuando empezamos a descubrir, se ponía la gente en contacto con nosotros. Oye, nos hemos enterado, me gustaría que contarais, así que te estamos pidiendo un segundo volumen. Además vas conociendo a gente también, sí. Y entonces esta gente te y dice, luego, ay, pues yo no me he enterado de esto y querría haber salido, cuando el libro estaba ya en imprenta. Hablábamos también de que está interesando en muchos sitios, ¿no? Porque en el fondo es una historia global, es decir, partimos de aquí, partimos de Extremadura, partimos de algunos pueblos, pero no deja de ser una historia global. No se había escrito nada sobre esto, o se había escrito muy poco, ¿no? No se les había dado la oportunidad a ellos y a ellas de que se expresaran, ¿no? Y yo creo que por eso está funcionando tan bien, porque está sirviendo. A ver, yo tengo una hija trans. Y también parto la idea de hacer esto porque necesitaba conocer, necesitaba saber cómo era parte de esa transición, ¿no? Una transición que no solo pasa a la persona, sino que también pasa a la familia, pasan los amigos, las amigas y parte de ahí, ¿no? Porque no había nada, porque había muy poco en lo que mirar y en lo que identificarte y en lo que reflejarte. Y yo creo que en ese sentido el libro también está sirviendo para eso. Y vuelvo al principio, era necesario. Yo creo que sí, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque no había material en el que poder mirarse. Y hay historias que no se han escrito, la memoria LGBTI de Extremadura, por ejemplo, no se ha compilado, o sea, de verdad se puede sacar hay mucho material. Pero claro, yo encuentro ese atractivo enorme en que efectivamente la historia LGTB no se ha escrito, sí. Pero es una historia, es claro. Un estudio académico. Y sin embargo, estos son, de alguna manera, 10 relatos o 10 crónicas. Quería preguntaros, cuando los han leído los protagonistas, ¿qué os han dicho? Han llorado. En mi caso, todos lloraban, todos han llorado. Y luego, sí que es verdad que apuntan cosas, ¿no? De, pues esto no era así, esta palabra médica no es así. También se habla de medicina, no del todo, porque si no sería muy arduo, pero claro, en la vida de una persona trans pues hay endocrinos, hay psicólogos y etcétera.
pero en el siempre le das, porque además aquí hubo censura previa, que es una cosa que en periodismo nunca hacemos, pero aquí hubo censura previa. Entonces nosotros mandamos la historia antes de que salieran publicadas, claro, para, vamos a ver, como una señal de respeto a la gente. Y todo el mundo, ay, he llorado mucho, y yo decía, uy. Y luego hay gente que lo ha leído, que también sabe sobre alguna historia, dice, pues aquí lloré mucho y tal. Pero realmente no, yo no lo veo un libro como para que tú llores, ¿sabes? O sea, además es, hay partes muy duras, pero hay partes divertidas también y hay curiosidades. Claro, bueno, aparte un llanto, ¿sabes?, de emoción también, ¿no? Pero sí, yo creo que se emocionaban por eso, de contar la historia suya, de su vida. Sobre todo, se han dado cuenta también o han sido conscientes que sus historias tienen muchos puntos en común y que hay cosas que se repiten. Desgraciadamente también algunas cosas como el bullying o problemas que hayan podido tener con familias, con amigos y problemas que están teniendo con de otro tipo. Son cosas que se repiten en algunas historias y eso también ha hecho para saber que volvemos otra vez, partimos de algo que es muy común, de historias que al final son generales y que pasan en cualquier sitio. Claro. Sí, hay puntos comunes entre. Creo que nos queda muy poco tiempo, okay, porque no sé si me han dicho así, porque sí, quedan 5 minutos, o así para que vayamos abreviando. Bueno, así es para que vayamos cortando, dice José Luis. Sí. Que vayamos, pues entonces, cortando. Antes de cortar. Sí. Antes de cortar para no abruptamente, José Luis. Claro, no, yo quería preguntaros, ¿cómo esperáis que sea si este libro dentro de 10, 15 años se vuelve a publicar en Extremadura, cómo esperáis que sea? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo deben ser esas vidas? Hombre, en un mundo perfecto, la gente sería respetuosa con las identidades de los demás, pero eso no va a ocurrir porque tenemos este mundo que tenemos, ¿sabes? Entonces no sabemos qué va a pasar en 10 años. Hay debates muy polarizados en la sociedad, hay debates políticos incluso, esto sería muy largo de explicar, pero hay muchos debates políticos en torno a las personas trans. Entonces no sabemos. A mí me encantaría pensar que una futura niña trans que nazca ahora lo va a tener mucho más fácil, pero es que depende de tu entorno, de tu familia, de tus relaciones, de tu colegio, depende de muchas cosas. Y hay incluso, estamos viendo gente que no había sufrido acoso nunca en su pueblo, que ahora con todo este debate polarizado lo está sufriendo y son menores de edad y es un poco vergonzoso, es bastante vergonzoso. Entonces, Diego, ¿tú qué, cómo será una segunda edición? No. Como tardará un poco. Lo cierto es que no me gustaría que se tuviera que hacer otro. No me gustaría que tuvieran más mínimo interés la vida de unas personas trans. No me gustaría tener que preguntarle a alguien que me contara su vida para que otra persona pudiera saber que hay alguien parecido y que pueden ayudarle o pueden. No me gustaría hacer otro. Ojalá no tuviéramos que hacer otro. Pues Olga Ayuso, Diego González, muchísimas gracias. Este es Mapa para Elefantes Blancos, el libro que les recomendamos encarecidamente junto con cualquier otro de la editora regional y que efectivamente es un libro verdaderamente contemporáneo. Muchísimas gracias a ambos y a todos ustedes. Gracias.